Saludos a todos, muy buenas noches. Estamos en segundo episodio de Hablando con Waldo, pero esta vez, como vieron, es el desquite de Edna. ¿Por qué? Porque el primer episodio, que si todavía no lo has escuchado, está disponible en YouTube bajo Waldo París y en Spotify está disponible bajo Hablando con Waldo, lo puedes conseguir ahí. Puedes entonces sintonizar y ver el primer episodio. Estoy aquí, si me ven mirando hacia abajo es que estoy controlando el live desde acá. Y vamos a darle ya próximamente, estamos esperando que la gente se conecte, porque le vamos a dar la bienvenida al invitado, que es precisamente el, ¿podemos decir el dueño de este podcast? ¿Es válido? Nos estamos conectando. Estamos pendientes para Eduardo, me dices, es que yo lo estoy mirando para acá, si me ven mirando para acá y mirando para acá, es que lo tengo acá en el backstage. Eduardo, me avisas cuando quieras entrar, porque este es tu podcast. Voy a abrir tu micrófono. Déjenme ir ya. Ya estás en pantalla. Bienvenido a tu podcast. Saludos, familia. Bienvenido a mi podcast. Qué cosa brutal. Literalmente me han hackeado el podcast esta semana. Pero le voy preguntando a la gente que se va conectando que nos digan en el escrito si se escucha lo que estamos hablando. Perfecto, perfecto. Si se escucha lo que estamos hablando, que nos dejen saber y que se vayan conectando. Para entonces dar comienzo. Y gracias a todos los que a través de las redes nos enviaron sus preguntas. Nos vamos a divertir aquí un Eduardo. Si nos pueden decir en los comments los que se están conectando, si nos escuchamos o no, para entonces seguir. Porque acá en la aplicación se me está registrando que sí estamos, que está entrando sonido, pero ustedes nos dejan saber allá si nos estamos escuchando. Por ahí viene un thumbs up. Así que nos estamos escuchando, ustedes nos dejan saber, por favor. Déjenos saber si nos escuchamos para entonces empezar con estas preguntas que agradezco a todos los que las enviaron. Sí, sí, gracias a todos los que nos respondieron. Vieron, ustedes son los mejores. Así que pues, Eduardo, vamos a empezar. Estamos. Vamos allá. Vamos a ver, el primer tópico de esta entrevista va a ser quién tú eres. ¿Quién tú eres? ¿Qué estudias? ¿Qué estudiaste? ¿Y qué puedes contarnos de ti? Bueno, mi nombre es Eduardo Andrés París Osorio. Soy del humilde barrio obrero aquí en Santurce. Soy un chico bastante extrovertido, que le gusta las artes, música, deportes. También me gusta sentarme en mi casa y ver una película, jugar PlayStation. Me gusta la lucha libre. Estudié un semestre en el Conservatorio de Música de Puerto Rico. Música caribeña y jazz. Y mis estudios los completé con un grado asociado en el Colegio de Cinematografía, Artes y Televisión. Tengo un grado asociado en Ingeniería de Sonido y Producción. Y eso es más o menos lo que soy yo. Soy un tipo feliz, vamos a ponerlo así. Déjame empezar a saludar a toda la gente que se está conectando. Gracias por estar con nosotros y todos los que te están mandando saludos. Dice que hasta tu bodyguard ya se conectó, así que Rafa está por ahí conectado. Rafa, te quiero, brother. Mira, Carlos Cartagena dice que te pongas a ver WrestleMania, ya mismo lo va a ver, ya mismo lo va a ver. Cállate, que lo tengo en el televisor. Lo tiene en el televisor, estamos aquí, pero él lo tiene en el televisor, tranquilos. Así que, Eduardo, ¿quién eres, verdad? Todas estas cosas, los que estudiaste,
Voy a empezar con preguntas, las he dividido, así que gracias a todos los que nos enviaron preguntas. Voy a empezar con una pregunta de alguien que está conectado por ahí, así que los saludo desde ya. Giovanni, hola. Y Giovanni pregunta que si te alimenté para este live. Pues, lamentablemente por la distancia, ella no me pudo alimentar, bien. Pero siempre se mantiene pendiente de mi alimentación. Muy bien. Yo, aunque en la temporada a veces no lo hace, pero ahora es la ocasión. Tú ves, veremos en noviembre 2020, ¿ves? Además de tu bodyguard, tu papá ya está también por ahí. Y tu gran amiga Escobar, que esta es una de las primeras preguntas que envió, pregunta, ¿cuál es uno de los sueños a cumplir de Eduardo? De mis sueños a cumplir, wow. Bueno, uno de mis grandes sueños es ser papá. Creo que de verdad una de las grandes metas en mi vida. Otro de ellos es, no sé, yo quisiera viajar y conocer nuevas culturas y poder poner mi granito de arena en esas culturas, ayudando en lo que sea, ya sea en el área del deporte, en el ámbito del deporte, en el ámbito de la música o ministerialmente. Yo creo que esos son dos de mis grandes sueños. Bueno, y ver un juego en Yankee Stadium, vamos a irnos más para acá. Uno de mis grandes sueños es ver un juego. A corto plazo, Y posiblemente ver un juego del Clásico Mundial donde Puerto Rico esté ganando la medalla de oro en el 2021. A lo mejor eso está más cerca de lo que pensamos. Eso es así. A todos los que se están conectando, mil gracias. Recuerden que le pueden dar share y después pueden encontrar esto en versión video en Waldo París en YouTube y en Hablando con Waldo en Spotify. Eduardo abrió su canal de Spotify, así que estamos así que Eduardo, pues vamos al segundo. Ya ves, ya saliste del primero. Vamos al segundo. En el primer episodio, y los que quieran escuchar esa versión de la historia, pues yo la conté, de que en agosto cumplimos 8 años, toda esta cosa. Voy a una parte, ¿verdad? Tengo 4 preguntitas que son bien clever en esta sección de el amor. Así que, sin saberlo, junté una pregunta que hicieron parte de nuestros EGM members, Pablito, Samuel y Fabiola. Hicieron una pregunta, solo le cambió una palabra, así que la voy a unir. Wow, ok. La voy a unir. Dice, ¿qué admiras? ¿Qué es lo que más admiras y qué es lo que más amas de Edna? Pues yo quiero que te enseñes la pulsera que tú tienes. La pulsera de My Intent. Ah, saludos, Brenda. Síganla, My Intent PR en Instagram. La tengo por aquí. Y esa pulsera dice, I am a warrior. Edna me ha enseñado, y es yo creo que la cualidad que yo más amo y admiro de ella es el hecho de que ella, aunque con un poco de resistencia, nunca se quita. Aunque un poco cabecidura, ¿verdad? Porque no puedo tamarizarlo con la mano. Todos escucharon eso. Pero ella no se quita. Ella es una mujer demasiado muy luchadora, que cuando tiene una misión, ya no descansa hasta completarla, y eso es algo que uniéndose con la perseverancia mía, pues yo creo que es un power couple ahí bien chévere. Pues entonces, voy a una pregunta que es para reírnos, y después voy a otra que, ¿verdad?, que fue una mezcla entre una pregunta de tu suegra, o sea, de mi mamá, y de alguien que se acaba de reportar, acaba de decir, llegué, está Jay Daly por ahí. Así que mira, esta pregunta es una mezcla entre Marcy, Pastor Tito, Raúl Cardona Jr. y Raymond Alexis del Distrito de San Juan. Te pregunta, ya sé por dónde va. ¿Qué te llevó a decidirte que te ibas a casar conmigo y que la boda para cuándo? Esas preguntas están bien intensas. Te dije que era para reír, pero te pasa la deep de verdad.
Mira, la te puedo decir algo. No pasa de 2 años, lo de la boda. A ver, yo voy a trabajar para que eso sea así. Ahora bien, ¿qué me llevó a tomar la decisión de querer casarme con Edna? Aunque no, ¿verdad? No le he hecho la propuesta. Bueno, tiene que ver con lo que dije en la conversación anterior. Yo veo un potencial en Edna de ser una gran compañera de vida increíble. Edna, sin habernos casado, Edna me ha ayudado y en gran manera me ha hasta pastoreado a ser mejor cristiano, ser mejor persona. Ser mejor músico, ¿sabes? Tú sabes que tú has encontrado a la persona de tu vida cuando tú, en las cosas que ya tú eras bueno, te conviertes mejor. Anda. Nosotros podemos seguir. Eduardo, ¿me escuchas? Eduardo, ¿me escuchas allá? Eduardo, ¿me escuchas allá? Por ahí. Aquí estoy, ya volví. Solo quiero que sepan que, ¿verdad?, que estamos en medio del apagón y que en mi casa se fue la luz. Tú sabes, para hacer este podcast más interesante todavía. Así que tú me dices si ves todavía gente conectada por ahí. Ah, mira, volvió. El live está corriendo. Así que esto va a quedar por siempre y para siempre en el segundo episodio de tu podcast. Así que, pues vamos a la pregunta que termina esta parte, que es, ¡tatán! Mami pregunta, y la voy a mezclar con la pregunta. Espérate. Están diciendo que el bajón de luz fue por la pregunta, que fue muy fuerte. Fue por la pregunta. ¿Vieron? Ya volvimos. Fue la pregunta, ¿viste? Ya. Ve, ya la luz volvió. Esta que es una mezcla entre la pregunta de tu suegra, de mi mamá, y la pregunta de Lleida. La pregunta es, ¿qué opinas de los 2 milagros que ocurrieron en tu novia? Y complementado con eso, Lleida pregunta, ¿qué fue lo más difícil en y durante ese proceso? Wow. ¿Cómo hay que decir la primera? ¿Qué opinas de los 2 procesos de salud de tu novia? ¿Y qué fue lo más difícil de atravesar en y durante ese proceso? Bueno, en cuanto a opinión, pues yo es más que dos. Yo seguí con esos procesos porque en esos procesos literalmente ver su mano y saber que no estaba solo en esos procesos. Literalmente no estaba solo, porque en esos procesos llegaron tantas personas a nuestra vida que un simple llamado, un simple mensaje de texto. Eso me estoy refiriendo al último, más reciente. Una llamada, un mensaje de texto, gente que de verdad se preocupó genuinamente y que no estábamos solos en este proceso, tanto yo como que si algo pasó en ese proceso fue que estábamos mano a mano en todo, literalmente. Yo creo que precisamente que llegó llamaba, gente como la que hizo la pregunta. Exactamente. Yo creo que llegó gente como la misma que te hizo la pregunta, como Lleida, que no los dejaron solos ustedes, más que otra cosa. Exactamente. Y una anécdota que voy a contar del primer proceso, yo no sé si tú te acuerdas, que durante ese tiempo a mí, yo me fracturé
el pie. Ya. Con mi colega. Y que lo cómico era que yo, que estaba cojo, ayudaba a Edna a quitar la espalda. Entonces, unas veces tu mamá a mí, yo me acuerdo de eso porque eran los momentos que yo más me reí. Yo decía, es verdad, pero que un cojo no. Pero ahí estábamos tú y yo. Otro cojo. De la mano, uno del otro, ayudándonos ahí, estando ahí uno para el otro. Yeah. Y, mano, Dios es más que bueno. Y la otra pregunta, ¿cómo decías? Pues, ¿qué opinas de los dos procesos? Pero ya contestaste ahí súper bien. No, pero Yeida hizo una pregunta también. Yo creo que fue Yeida. La segunda parte de la pregunta. ¿Qué fue lo más difícil en y durante el proceso? Ay, esperar. Esperar y a veces a uno le daba un sentido de impotencia. Yo durante todo ese tiempo literalmente yo llamaba a Ernita para que se levantara. Yo estaba con ella en el teléfono hasta el último momento en que ella se acostaba a dormir, y escucharla ella quejarse y no poder hacer nada, literal, de que me duele el estómago, me duele la espalda, me duele el abdomen, y no poder hacer nada físicamente. Digo físicamente porque, por otro lado, sí podía hacer algo, podía orar, estar dispuesto a ayudar a su familia, estar dispuesto a ayudarla a ella, ¿verdad? Pero, y la espera fue algo que tengo que admitir que, de cierto modo, me frustró. Pero siempre llegaba una persona a decirme, ten paciencia, papá. Ten paciencia porque Dios está con ustedes, y eso fue algo bien chévere. Pues entonces, ya saliendo, la otra parte de la historia está contada en el primer podcast. Vamos a preguntas para ti solamente y vamos a empezar. Ok, tú dime, te voy a dar a escoger entre dos. Ajá. ¿Música o deporte? Vamos a matar los deportes primero. Vamos a deporte. Tú, mejor amiga y cuñada, Ivette pregunta, una de sus primeras preguntas es, ¿cuál es tu dream job? ¿Cuál es el trabajo de tus sueños? Wow. Trabajar en MLB. Sí. Yo creo que es el top, ¿verdad? Dream job. También, pues, trabajar como drummer de sesión, de estudio, y como productor. También sería uno de mis dream jobs, pero ahora mismo eso de estar metido en un equipo de MLB o trabajando para MLB como tal, es uno de mis dream jobs. Estas preguntitas son bien, bien chéveres y son bien, bien de esas clever y rapiditas. Tengo una pregunta de Marcy que te pone a escoger baloncesto o béisbol y por qué. Béisbol. Yo no veo baloncesto en la temporada regular. Yo veo playoffs. Y a veces me pongo a discutir con panas míos y lo que digo son burradas, porque es que no veo NBA durante la temporada regular. Ahora, veo todos los juegos de mis Yankees, veo cualquier juego que estén televisando, aunque yo sepa el final del juego, lo veo. Y es porque cada vez que veo el juego le saco algo distinto. Y pues, muchos dirán que el béisbol es aburrido, pero para mí es tan estratégico y tan insightful. Hay tantas cosas que tú te puedes fijar dentro del juego de béisbol que... Eduardo, cuéntale a la gente en qué tú trabajas para que entiendan por qué amas tanto el béisbol. Bueno, pues yo soy la mano derecha de la que está a mi mano izquierda. No sé dónde estoy, ¿verdad? Para ti, pero tú estás acá. La persona que está a mi lado en todos los sentidos de mi vida. ¿Okay? Yo soy la mano derecha de Edna en la Liga de Béisbol Profesional de Puerto Rico, Roberto Clemente. Literalmente hago de todo un poco. Manejo redes sociales, tomo fotos, tomo videos. Hago un poquito de todo y pues soy...
ellos me dicen que yo soy la mente del béisbol en cuanto a las cosas en la liga, que los demás se encargan de tirar fotos, pero cuando se y de hacer otras cosas, pero que cuando necesitan un dato de béisbol o algo que tenga que ver con el juego. Es como que la enciclopedia del equipo de trabajo. Exactamente. Entonces, ponen por mi nombre, por favor. Sí, por favor. Entonces, gracias. Hablando de equipos, Soar te pone a escoger que digas cuál es tu equipo favorito de béisbol, de MLB y de la Liga Invernal. ¿Puedo decir el de la Liga Invernal primero? Ay, dale, sí. Los actuales bicampeones de Puerto Rico, los Cangrejeros de Santurce, es el equipo con el que me crié desde chiquito, viendo a Porky, Villanueva, Luis López, Javier Valentín y Tony Valentín, John Lynn Pachón, que va a jugar con los Cangrejeros, y tiene una historia demasiado muy grande. Ahora entienden por qué le decimos la enciclopedia del equipo de trabajo. Tienen una historia demasiado muy grande, así como mi equipo de MLB. Los Yankees de Nueva York, los 27 veces campeones del mundo. Un dato curioso para la gente, es el único equipo que Eduardo y yo vamos al mismo. Así que, sí. Y esta, yo te voy a ir diciendo, aquí vamos, esto es una pregunta de tu mejor amiga y cuñada, Divet, así que te voy a ir diciendo y tú me vas respondiendo el primero que te ve que la mete, y esto es rápido. Tu equipo, todo estrella de la Liga Invernal. Okay. Puedes buscar jugadores de todos los tiempos, pero si usas de los actuales. Gracias, Roy Hegel. Él sabe que en el fondo tiene que ir a los que indica el color de mi pelo. Pero eso es otro. Entonces, aquí vamos, Eduardo, vamos a las millas. Dale. Tu iniciador. Iniciador, Alberto Flores. Tu lanzador derecho. Galevista. Sí. Fernando Cruz. Zurdo. Giovanni Soto. Catcher. Rápido, 5 segundos. Jonathan Morales. Primera base. Neftali Soto. Segunda base. Voy a poner Iván de Jesús en segunda. Ok. En tercera. Emmanuel Rivera. Shortstop. Campo corto, vamos. Jemuel Valentín. Lefil. Henry Ramos. Centerfield. Elliot Ramos. Highfield. Tú sabes. Jan Hernández. Y bateador designado. El MVP y Rookie of the Year de la LVPC, José Sermo. ¿Y a dirigir ese equipo todo estrella? ¿Yo? De los dirigentes del Invernal. Me gusta Stephen Morales. Stephen Morales, ok. Oye, interesante. Detrás estaría Oren por la Torre, recuerden. El mejor dirigente que ha pasado por la Liga Invernal, Marco Olivera. Entonces, que es un privilegio conocerlo y compartir con él durante la temporada. Pues, habiendo terminado la parte de deportes, vamos a la música. Mi mamá hace una pregunta bien interesante. Ya la semana pasada yo hice mi historia, ahora te toca a ti contar cómo tú llegaste a donde nos conocimos, al Taller de Bellas Artes del municipio de San Juan. Okay. ¡Wow! Ok. Pues yo tenía 6-7 años. Y en mi colegio yo había, en mi graduación de kinder, yo me robé el show, como quien dice, y el nene Timbalero tocó dos canciones bien viejas. Cuando les digo bien viejas, les digo que eran Ismael Rivera, el sonero mayor, que era el Negrito Bembón, y la otra era el Cumbanchero, una en el timbal y una en el bongo. Y allí una persona pues me vio, que era el productor de este programa que daban los lunes en Telemundo. Ok, sí, ya. Anuncio no pagado. Ya ustedes saben. Anuncio no pagado.
que tuvo una noche mal los otros días. Pues, pues esa persona me vio y me dijo, mira, te voy a invitar para una batalla de los palos. Ellos hacían unas competencias de todos los mejores timbaleros de Puerto Rico en el programa. Y pues te voy a invitar para que vayas. Cuento largo corto, yo llego al programa, estoy en pantalones cortos porque era en los días de verano, estoy en una camisa, me acuerdo al detalle, tengo una camisa playera azul turquesa con palmitas y botes y cosas, bien playero. Y cuando yo me asomo para ver el show de timbaleros caballotes que había allí, yo me asusté. Yo me asusté, me embajé, no había manera que yo tocara ese día. ¿Qué pasa? Que después, de ahí mismo, me vieron tocando en una esquina y le dicen a mi familia, mira, hay un taller de música en San Juan, donde le dan clases a jóvenes, niños, están aprendiendo a tocar. Ya, y entonces me dicen, él está adelantado, so a lo mejor... no, al no tener la edad, pero tener la habilidad, pues lo dejan tocar. A todo esto, yo le había roto 20,000 ollas a mi abuela. gracias a eso me terminaron comprando los instrumentos musicales. Pues me llevan allí a coger mi audición. Y allí el profesor Oscar Lolo Figueroa me ve, se queda impresionado conmigo, ya me cogen a rápido. Y me acuerdo que ese primer año, yo con 7 añitos, creo que 8 ya. Tenía 8 ya, yo estaba balanceando pelotas y música. Yo practicaba solamente un día a la semana con el equipo. Y ese jueves, yo practicaba martes y jueves. Martes practicaba con el equipo y los jueves me iba a coger mi clase de música. Y ese año toqué con la banda de maestros. Sí. Que me acuerdo que ha sido una de las cosas más brutales que yo he hecho en mi vida, literalmente toqué un musical sobre el Negrito Bembón. Que fue la canción con la que te vieron por primera vez. Full circle, cuando creo que las cosas, ¿sabes? Terminan donde empiezan. Y de ahí para adelante, pues ahí fue que conocí y me enamoré de esa tequeñita que está aquí a mi lado. Seguimos con y el podcast. Y lo demás historia. Seguimos con el podcast. Pues mira, ya vamos al último tópico de esta entrevista. Gracias a todos los que se han quedado sintonizados. Este episodio ha quedado para la historia entre el bajón, las preguntas y lo que no conocían de Eduardo. Recuerden que después lo pueden ver en YouTube y en Spotify. Vamos a la parte ministerial que la dejé para el final, porque aquí hice un popurrí de las preguntas que envió Marlene, Soal, Neychari, Pablito, Ruti, Fabiola, Giovanni, Mara, Soar, un montón de gente que te quiere, hizo este collage de preguntas. Voy a dar break si alguno tiene alguna otra pregunta de la gente que se está conectando. Si tienen alguna otra pregunta que hacerle a Eduardo, la pueden dejar en los comments para verla antes de cerrar este capítulo. Mira, de hecho, ahí se acaba de conectar mi utility de mi equipo todo estrella de la LVP, que es Bimael Machín. Bimael Machín es de aquí, de donde yo estoy, de San Lorenzo, Puerto Rico. Ahí se acaba de conectar mi utility. Entonces, Eduardo, la primera pregunta viene, es una mezcla de una pregunta de Marcy y Soar. ¿Cuál fue la primera experiencia o momento que te hizo entender que tenías que entregar tu vida al Señor? ¡Wow! Pues fue bien clichoso. Voy a hablar de dos. Voy a hablar de esto. Nosotros, cuando estábamos empezando, en ese primer año, hubo un día... yo cuando empecé con Ernita, entre las cosas que yo hacía, yo tocaba con una banda cristiana de rock, que se llama Banquio. Yo tocaba con ellos, yo no era cristiano, pero nosotros habíamos, yo iba a ir a tocar con ellos y en una...
una de esas discusiones que empiezan por cualquier cosa boba. Yo le digo a Ernita, me acuerdo que estaba en el tren en la estación de universidad. Yo le digo a Ernita, Ernita, yo estoy bien, yo no necesito a Dios en mi vida. El detalle es que yo iba a tocar con esa gente. Y me acuerdo que uno de los momentos en que uno de esos momentos en que me empezó a chocar mucho fue cuando estoy montando en la iglesia. Literalmente miro para arriba y veo una cruz. Ahí fue que todo me empezó a trabajar de una manera distinta. Y el momento en que exploté y tuve que darle mi vida al Señor fue en el Choriceo de Puerto Rico. Yes. Yo me convertí en el concierto de Hillsong, que Hillsong hizo aquí en Puerto Rico. No mal si no es coronavirus, tranquila. No. Pues fue el concierto de Hillsong y si no me equivoco fue durante Oceans. Sí. Que yo me acuerdo que durante esa canción fue que ellos hicieron el llamado y fue donde ellos le pidieron a la gente, ¿verdad? A las personas que no habían aceptado a Dios como su salvador, que digan ese primer paso de fe. Me acuerdo que una semana después, joden por mí todos en serio. Una semana después fue la campaña de jóvenes de nuestra iglesia, donde fue a cantar este muchacho, Dios mío, se me escapa el nombre, que estaba en Objetivo Fama. Esteban Núñez. Y ahí fue que, ¿verdad? Completé lo que fue el paso de fe y completé el proceso. Sí. Contestando. Entonces, vamos a hablar. Ruti pregunta: ¿qué fue lo más difícil de dejar una vez decidiste tocar para el Señor? ¿Cuáles fueron? ¿Qué fue lo más difícil de dejar? ¿De dejar? ¿De tocar? ¿Qué fue lo más difícil de soltar, de dejar una vez empezaste en los caminos del Señor? Ay, mis guisos seculares. Fue lo más difícil. Porque para ese tiempo era mi única fuente de ingresos. Y pues yo llegué a pelear con Dios diciéndole como que, ¿cómo tú me vas a quitar mi trabajo? ¿Verdad? Por seguirte. Pero al final del tiempo entendí que era cuestión de tiempo para que el Señor me diera esa bendición tan grande. Mira, hablando de que en la parte musical se me olvidó hacerte esta pregunta que la hizo entre Soal Marcy y Nura. Nuestro compadre Jorge Martínez la acaba de hacer también, incluyendo secular y cristiano. Obviamente sin decir IGM, él dice que esa es la más obvia. ¿Cuáles son tus músicos favoritos y tu worship band? Tienes 5 espacios. Bueno, sorry, tengo que decir IGM primero. A ver, no hay manera que yo diga que no es IGM. IGM es la primera. Worship bands con las que yo he tocado. Banquio, en verdad que la música de Banquio para el tiempo que yo la estaba tocando estaba chévere, era bastante rockeada y le metía muchas cosas electrónicas, tan chévere, en lo secular. Mano, mi ex jefa, Karma Carmona, uh-huh, es uno de los guisos que yo más me he disfrutado porque era bastante libre de hacer lo que yo quisiera. Y las bandas que yo formé, que eran con las que yo tocaba en los hoteles, que eran una cura. Eso es así. Pues mira, ya te voy adelantando que lo que quedan son como 3 o 4 preguntas, así que gracias a todos los que se han quedado conectados. Voy con
Una pregunta que dice, ¿cuáles son? Este es de Fabiola, voy a mezclar dos preguntas de Fabiola. Di tres razones rápidas por las cuales le sigues sirviendo al Señor y con qué discípulo te identificas. ¡Wow! Tres razones por las cuales he seguido, porque nunca me ha dejado solo. Una. Dos. Su promesa, yo sé que se va a cumplir y yo quiero ver cumplir esa promesa. Bien. Esa es la segunda y la tercera, porque me ha dado tanto en tan poco tiempo. O sea, me ha dado literalmente amistades como Fabiola, como Pablito, Edna, me ha dado a la mejor novia del mundo, me ha dado el mejor ministerio del mundo. Veía Bueno. tan lejos. Algo que yo veía tan lejos y que literalmente nosotros como yo decía, Anita, literalmente nosotros contábamos chavos para ir a los juegos. Ahora tenemos que ir a todos. Tenemos que estar en todos los parques, literal. Literal. Entonces, voy con un 2 de Pablito. Mejor dicho, voy con una de Mara. Voy con la de Mara Linet. Esta pregunta me Mira, gusta mucho. me faltó decir mi discípulo Ah, tu favorito. discípulo, ¿verdad? Sorry, mala mía, mala mía. Creo que con Pedro. Con Pedro. Creo con Pedro. Cada vez que leo algo de él en la Biblia, yo digo, yache, eso lo diría yo. De verdad, yo, cada vez que yo leo algo de Pedro, yo me quedo con que. Porque así de manso como me ven, a veces yo. Nada, continúa. Mira, esta pregunta me gusta mucho, que es de Mara, porque sabemos que ella también es worship leader en su iglesia. ¿Cómo ha sido tu crecimiento combinando el crecimiento espiritual con tu crecimiento musical? Wow. Bueno, él es testigo de que cuando yo. Se me dio la oportunidad de. Vamos a empezar, que yo llegué a empezar a tocarle en la iglesia como bajista. Que yo creo que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque aprendí a disciplinarme para tocar para una iglesia, en vez de tocar para un público. A ver, eso me ayudó. Y meterme en la palabra, saber lo que es un adorador en espíritu y en verdad, y saber lo que es un levita, ¿verdad? Me ha hecho pues, crecer musicalmente porque ya sé que, ¿sabes? No tiene que ver conmigo, no hay, ¿sabes? Nada de lo que yo haga en el altar tocando es para gloria mía. Y eso es algo que lo tuve que aprender poco a poco. Porque obviamente venía de la calle, venía de tocar secular, donde tengo que tocar bien este guiso, porque yo quiero que tal persona que está en el público, que es jefe de aquel otro, me mire y me lleve para allá para seguir escalando. Pero eso. Ah, pues vamos ahora a hacerte, ya estamos casi terminando. Esta pregunta dice así, estas son de tu querido amigo y compadre, Pablo Samuel. Esta pregunta Ajá. dice, ¿cuáles son tus aspiraciones personales con IGN? Wow, tocar muchas vidas, que vidas sean restauradas en Cristo, que más personas se acerquen más a Dios, que las personas que no conocen a Dios y por X o Y razón lleguen a escuchar nuestra música, pues. Tengamos un encuentro real con Dios, escuchando nuestra música. Porque algo que nosotros cuidamos mucho en IEM son las letras de las canciones. Y siempre queremos ser bíblicos, y
literalmente eso, a mí no me importa Grammy. Ya eso pasó a un segundo plano en mi vida. Esta pregunta. Ahora. Sí. Ahora lo más que yo, ahora lo más que yo quiero es que personas se restauren a través de nuestra música. Pues mira, esta pregunta, esta me dio deep a mí, imagínate, no era para mí, yo dije, wow, fue Pablo. Y ya estas son las últimas tres, ya casi. Esta pregunta dice, ¿cómo tú crees que EGM puede ser, y esto es de un miembro de EGM la pregunta, ¿cómo tú crees que EGM puede ser un precursor para la nueva generación de jóvenes que hoy día están teniendo tanto en lo secular y tanto afuera, que influencian sus pensamientos, modo de ser? ¿Cómo tú crees que EGM puede combatir eso? Demostrándoles a los jóvenes que, bueno, algo que yo siempre he trabajado en EGM, que al final del camino somos jóvenes igual que tú. Nosotros, por tener una plataforma especial, entre comillas, está cayendo el verdadero diluvio. Aquí se está viendo que nosotros, por tener esta plataforma especial, entre comillas, ¿verdad? Porque nos atrevimos a hacerlo, no somos más santos que tú, no somos más especiales que tú, Dios no nos tiene más alta estima que tú, no. Nosotros somos igual de jóvenes que tú, nosotros nos queremos reír igual que tú, nosotros queremos pasarla bien igual que tú. Bueno, tenemos esta plataforma para que tú veas que se puede hacer de todo en la vida. La palabra dice que todo me es lícito, pero más no todo me conviene. Así que tenemos libre albedrío para hacer lo que nosotros queramos, pero nosotros, literalmente, yo siento una responsabilidad grande de enseñarle a los jóvenes qué cosas son buenas, qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. Por eso hacemos los blogs, por eso hacemos, por eso nos reímos tanto en los blogs, porque si tú ves un blog de EGM y nos ves después tocando en vivo, pues tú vas a ver la diferencia, pero es que se puede ser joven y se puede ser feliz, y se puede ser un levita, se puede ser joven, se puede ser feliz, se puede reír, se puede llorar, hay un momento para todo. Y yo creo que lo que a mí me gustaría reflejar en la juventud es eso, es que somos personas felices, somos personas que gracias a Dios estamos en una plataforma distinta en la que más personas nos pueden ver y más personas pueden ver a Dios a través de nosotros. Eso es así. Pues voy con las últimas dos por ahí, que ahorita puso los del norte, pero se sintió especial, mencionaste a gente de los del norte en tu equipo Todo Estrellas. ¿Qué estrategias Dios te ha entregado en tus manos para alcanzar a otros jóvenes? Y ese es el preámbulo de la última pregunta. ¿Qué estrategias? Bueno, Dios me ha hablado mucho a través de la música, y yo creo que los blogs son parte de las estrategias que Dios me ha dado. Hace unos años, el litillo a través de la página de IGN, hicimos lo que se llamaba Café con Dios, que también fue una herramienta súper útil en ese momento, que yo creo que deberíamos de volverlo a hacer. Eso no podemos dejar atrás. Esta cuarentena nos está poniendo a hacer cosas, así que podemos inventarnos algo. Podemos inventarnos algo por esa línea. Mano, ha sido mucha música, mano. El hecho de que Nita puede darme una melodía y yo en solo minutos poder ejecutar un arreglo completo y que ese arreglo ministre primero a las personas de nuestra banda. Porque eso es otra. Yo creo que antes de uno soltar una canción, la canción te tiene que ministrar a ti y tiene que hablarte a ti para que lleguen a más personas. Yo creo que los blogs, el café con Dios, y la música ha sido grandes estrategias que Dios me ha dado. Y pues estoy dispuesto a que me dé las que faltan, ¿sabes?
Mira, antes de hacerte la última pregunta, Marci, este miércoles pueden ir a la página de IGM ahora mismo, Ana García Ministry en IGM. Este miércoles hay un especial de IGM a las 3 de la tarde. Vamos a Ah, ver eso qué es verdad. sale. Vamos a ver qué sale de ahí. Y entonces, voy a la última pregunta. Dado de que has hablado de esto, de tus estrategias, de tus experiencias, de cómo te has formado, de cómo el deporte, la música, lo personal, todo te envuelve. La última pregunta la envía a Neychari, que es novia de uno de nuestros EGM members. La pregunta es, si tú tuvieras un solo minuto, uno solo, para evangelizar a alguien, ¿qué le dirías? Wow. Uno solo. Ay, wow. Que no hay mejor decisión que venir a los pies de Cristo. Que a veces me está tomando el tiempo. Sí. Ok, que a veces pensamos que estamos solos, que a veces literalmente hacemos las cosas mal porque sabemos que Dios está ahí y hacemos las cosas mal para que Dios nos descarte. Y ahí es cuando más Dios nos aprieta y nos dice, no estás solo, estoy aquí contigo, no importa lo que hagas. Y ese abrazo de confianza que Dios a veces nos da es una energía indescriptible. Dios, no hay cosa más grande 20 segundos. que vivir para Dios y hacer las cosas para Dios. Y entregarse completamente a Dios y recibir resultados después. A veces queremos10 que segundos. entregarnos hoy, que mañana Dios nos empiece a bendecir. Y eso no es así. Y Dios te bendice en su momento. Y van a hacer cosas que tú Tiempo. no vas a pensar. ¡Ah! ¿Ah? ¡Yes! Mira, ¡Ahí! otra ¡Justo! vez. Te Eduardo, quiero decirte. Mira, para que la gente lo vea, que has completado todo este papel. Duro. Mil gracias a todos. Y antes de despedirnos, si me ve aquí controlando, es que estamos, tú sabes, en vivo. Vamos a una sección antes de despedirnos y dar nuestros últimos consejos y recordarle cositas chéveres que van a estar pasando en esta Semana Mayor a través de las redes. Vamos a las recomendaciones musicales de este blog. No, yo lo digo, yo lo digo. Eduardo les va a decir algo. Bueno, tomando control otra vez de mi podcast, yo les tengo dos recomendaciones musicales para esta semana. Y una viene de parte de Elevation Worship. La canción se llama My Testimony. Es el último single que soltó Elevation Worship. La semana pasada habíamos hablado de Graves into Garden. Esta semana estamos hablando de My Testimony, que es el segundo single de su próxima producción, que está puesta a salir para mayo, ¿verdad? Sí, mayo. Algo así, para mayo. Graves into My Testimony, el estribillo está para pelo. Y la otra canción, fue una canción que vino a mi vida gracias a nuestra secretaria Fabiola. Asistente administrativo, la que nos pone todo en orden. Eso es así. King of My Heart. Hay una versión en español de la canción que también deberían de darle oído. King of My Heart. Esa es de Bethel Music. Y es otra canción que habla de la naturaleza de Dios. A ver, Dios es el rey de nuestro corazón. Y eso es lo que es Dios. Y otra que no te lo dije, Dale. pero usted va a buscar en YouTube la canción Waymaker. Luego le va a poner al lado Jesus Image. Eso English. es una convención que se da en Estados Unidos. Son 22 minutos de adoración pura. Gracias. Adoración
pura, presencia de Dios, una cosa increíble. Den un ojo a eso, que va a ver a una de mis cantantes favoritas, Stephanie. No voy a decir su apellido porque no quiero fallar. Ah, que le hagan bullying. Red Singer, yo voy a... para que no me hagan bullying. Yo, como una poderera, yo te voy a dar 5 recomendaciones. Las últimas 2 las voy a dar yo, precisamente de Stephanie Gretzinger. Busquen, por favor, en esta semana mayor, busquen Reckless Love, Amor sin Condición, de Stephanie Gretzinger, la versión de ella. Ella era la líder de la adoración de la iglesia Betel, así que disfruten de esa joya musical. Y la segunda, pues como Eduardo dijo que era su banda favorita, pues busquen en Spotify o en YouTube, Eres Tú, de Edna García Ministry. Es del Salmo 27. Es del Salmo 27. Y pues es una de las canciones, cada vez que la cantamos, testificamos que en el momento que se grabó, nosotros estábamos pasando por un momento que queríamos tirar la toalla y llegó esa alabanza. Así que siempre nos acordamos de ella. Así que se la recordamos en esta semana mayor, en este tiempo de espera. Escucha Eres Tú. Eso es así. Eduardo, ¿y qué son nuestras recomendaciones musicales? Despídete ahí, anuncia tus redes, el blog vuelve a ser tuyo. El blog siempre ha sido mío. Sí, los blogs siempre son tuyos. Nada, quiero mandarle un saludito a literalmente la persona que me dio la primera oportunidad para coger clases de música, Oscar Lolo Figueroa, que está conectado. Por ahí está Daniel, Marlene, Pablito, Norca, Titi Norca, te amo. Titi Norca, te amo. No, llegué ahora un rato más. La jefa, la productora, me está diciendo que hay que cortar. Ya, es que te hice todas las preguntas. Nada, me hicieron una preguntita aquí que quiero contestar. Mi top 5 estadios en MLB. Ay, sí, hasta la hizo Jorge, sí, la vi hace un ratito, dale. La hizo Jorge. Fácil, Yankee Stadium. Obligado. Fenway Park. Está bien, el monstruo verde podemos ver. Me gusta el de Miami, el Marlins Park. Muy lindo. Me gusta el Globe Life Park nuevo, que lo estoy viendo en MLB The Show, y se ve The Show. Y fíjate, a mí siempre me ha parecido interesante el estadio de Kansas City. Ok, te lo voy a ver. Kauffman Stadium, siempre me ha parecido interesante. Bueno, hasta aquí he llegado a este segundo episodio del blogueo de Waldo. Es divertido estar del otro lado. Eduardo, gracias a ti por dejarte entrevistarte y después ser la entrevistadora. Desde un sitio, ¿verdad?, más cómodo, ¿verdad? Entrevistar es para ti más cómodo. Hubo apagones, hubo risa. A mí se me aguaron los ojos 2 veces. Tosí un montón. Nada, la pasamos bien. Este ha sido el segundo episodio de Hablando con Waldo. La semana que viene tenemos una invitada que todavía no sabe que la voy a invitar, no voy a decir el nombre. Así que ustedes vayan pensando. Pero que es sumamente especial para nosotros. Si hablamos de que Edna es una guerrera, tenemos que darle también sus méritos a esa señorita. Ella, porque gracias a ella, Ernita también es la guerrera que es hoy día, porque esos consejos siempre han llegado en excelente momento. Le vamos a adelantar a la gente. La gente, esta semana, conéctese, reciba palabras. Sabemos que hemos pasado un tiempo de encierro, pero que en medio de este encierro tu luz no se apague. Así que el miércoles en la García Ministro, a través de nuestro fanpage, vamos a tener un especial a las 3 de la tarde que se llama En Este Tiempo, Vayan para Allá, y conéctense a su servicio favorito. Nosotros en nuestras redes vamos a estar, ¿verdad?, entre trabajando en servicios y participando de servicios, y los vamos a estar compartiendo con ustedes. Waldo, otra vez, gracias. Usted me dice, ¿verdad?, ¿cuándo le doy aquí a que se pare? Mi gente, antes que se acabe, quiero decir esto rapidito. No perdamos la paciencia, no perdamos el control, no perdamos
el temple durante este tiempo. Saca el juego de mesa que tienes ahí escondido hace una semana, hace meses, años, que hace tiempo no usas, y juégalo con tu mamá, con tu papá, con la persona que tengas a tu lado, conéctate con tus amistades, busca la manera de salir de la rutina. Sé que la rutina de muchos es levantarse de la cama, comer, sentarse, dormir. Sal de esa rutina, llama a las amistades por FaceTime, ríete con ellos, pásala bien, pero no pierdas la paciencia, no pierdas el control, y siempre ten en cuenta que Dios está contigo y que Dios no te va a dejar solo en ningún momento. Mi gente, Dios me lo bendiga, nos vemos hasta la semana que viene.